Amigos, bienvenidos a Cancún. Les damos la más grande bienvenida a este evento. Yo soy José Arturo Mora, soy coordinador de marketing de la Asociación Vino, resido aquí en México. Y bueno, pues es un agrado para nosotros tenerlos a todos aquí. La verdad fue un sueño que empezó hace 2 años cuando tuvimos el último evento internacional en Madrid. Y bueno, pues lo consideramos todo un logro de tener esta cantidad de personas en esta ciudad tan bonita de Cancún, donde están de al menos 5 países distintos. Entonces la verdad es que estamos muy contentos con ello. Bueno, pues vamos a dar inicio a este congreso. Para comenzar, el ingeniero Jeremy Guarnier, que es presidente de la Asociación Chamilo y líder técnico del proyecto de desarrollo, donde les va a dar las palabras de bienvenida y pues adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. La primera presentación que vamos a hacer en realidad es más como una introducción al tema de Chamilo, para los que no conocen bien el tema, explicar un poco lo que es la asociación, lo que es el proyecto, lo que es este evento, para qué sirve, ¿no? Y simplemente vamos una pequeña media hora explicando todos esos temas. Michela, que está aquí, quizás quiera venir por aquí. Esa persona que organizó todo el evento, ¿no? Y creo que podemos darle un fuerte aplauso primero por estar aquí. Entonces
desean, de manera opcional, pueden entrar y ver los talleres de certificación, pero no se les considera como participantes, sino pueden asistir y escuchar las charlas sin ningún problema, no se les va a impedir el ingreso. La única diferencia de los talleres de certificación es que finalizando el congreso le estamos dando un plazo de 2 meses para que el asistente al taller de certificación pueda rendir un examen de 30 minutos máximo, y rindiendo ese examen tienen otro certificado emitido directamente por su opción Chamilo. Para el almuerzo pongo libre porque no incluye el almuerzo en el ticket, digamos, ¿no? Por eso pongo libre, pero le estamos dando una hora aproximadamente para el almuerzo. Después de regresar del almuerzo también siguen paralelamente ya las conferencias. Y después tenemos un coffee break de máximo media hora y de nuevo siguen las conferencias. Ahora, tenemos una cena que comienza a las 8, que tenemos a las 8 ahí, dirigida pues para todos los asistentes supervivientes que pagaron el ticket para la cena. En esta cena va a haber 2 shows, va a haber comida mexicana, entonces sería muy interesante que asistan. Ahora, nosotros estamos indicando movilidad compartida, la organización va a poner una movilidad para irnos todos, aunque está súper cerca, está a 6 minutos, entonces no hay mucho que esperar en el carro, digamos. Entonces, la movilidad que estamos nosotros colocando va a estar a más tardar a las 7:30 aquí. Vamos a ver cuántas personas están a las 7:30 y a las 7:30 con lo que están nos vamos. ¿Ya? Ahora, como digo, también son libres, quizás algunos queden directamente al restaurante, con eso nomás van a poder entrar sin ningún problema, y ya las personas tienen el registro y sus nombres también. Taller, profesor. Ahora, había mandado imprimir también los programas, pero bueno, hubo un problema de impresión y no lo tienen ahí. Pero ahí están los objetivos del taller administrador, ese es el logo oficial que certifica si alguien es administrador o no de Chamilo. Ese logo se le entrega para que lo pongan en su blog siempre y cuando pasen el examen. Los objetivos es, sobre todo, preparar al participante para que pase el examen de certificación. Está dirigido pues a consultores, administradores, jefes de tecnología, docentes también y público en general que esté interesado en saber cómo gestionar un campus virtual. ¿Sí? Este es el temario que se va a trabajar y ahí pongo lo que acabo de comentar, ¿no? Solamente tienen acceso a un taller, ya sea administrador o profesor. Y bueno, ese es en sí todo el programa, digamos. En la web ya está actualizada. Voy a ver si puedo imprimir los programas ahora en este tiempo que están aquí. Y ya, eso sería todo. No sé si tienen alguna consulta, aprovechando que estoy aquí, ya para dejarles con el ingeniero, que es la charla que sigue. ¿Todo claro? ¿Sí? Ok. Perfecto, entonces lo dejo con el ingeniero. Muchísimas gracias por estar aquí presente. En distintas ciudades, pequeños eventos de Chamilo, donde invitan en un salón de 20 personas a otras personas a informarse sobre Chamilo. La última vez que lo organizamos fue en 2013, Michela también es quien se encargó de la organización y logramos 42 ciudades en toda América Latina. Eso juntó a más de 1.800 personas en las aulas de los eventos, ¿no? Entonces, funcionó bastante bien.
y definitivamente vamos a volver a organizarlo para difundir. Es mucho más práctico como formato. Lo único que hacemos es organizar en un mismo sitio web los distintos eventos, las distintas charlas que se van a dar, y de ahí cada uno en su país, en su ciudad, organiza un pequeño evento. Usualmente los docentes no tienen dificultad de liberar un salón de clase para invitar a unas personas externas a aprender sobre el Chamilo. En este caso, y orientado a presentar Chamilo bajo un enfoque de calidad profesional, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer como proyectos profesionales en base a Chamilo y reunirnos entre personas que toman decisiones, que elaboran proyectos, etcétera, para lanzar nuevas iniciativas? Entonces, los objetivos, intercambiar entre todos nuestros valiosos usuarios, elevar el nivel de competencia sobre Chamilo a través de los talleres de certificación, por ejemplo, y dar los recursos necesarios a la asociación para organizar más eventos. En este evento es la primera vez que realmente cobramos, digamos, un monto significativo, antes era simbólico, para organizar un evento, y el objetivo de esto es que los beneficios vayan para la asociación para permitir la organización de más eventos y la promoción de Chamilo de una forma un poco más eficiente. Entonces, el proyecto Chamilo, distinguimos siempre la asociación del proyecto y el software. ¿Ya? El software es, bueno, usualmente al cual nos referimos es Chamilo LMS. ¿Ya? Tuve una pregunta ayer sobre qué es Chamilo LMS, que está también en el sitio web, y que, bueno, es muy delicado hablar de esto. Lo digo en español, así que no pasa nada, normalmente que no está traducida mi charla, pero básicamente dentro de la asociación estamos viendo cómo gestionar este proyecto Chamilo SMS, que genera mucha confusión. Es decir, es un proyecto académico que no ha sido liderado de la forma ideal y ya tiene existe desde el inicio de la asociación Chamilo, y todavía hoy en día no cumple con los estándares que estamos poniendo como asociación Chamilo de calidad del software y de sencillez del software. En una evaluación que hubo hace un año y medio sobre este tema, compararon equivocadamente una organización de benchmarking, analizó Moodle, Chamilo, Sakai y otros LMS, en lugar de usar Chamilo LMS, usaron Chamilo LCMS, y terminamos últimos en la calificación en términos de sencillez, en términos de calidad de la interfaz, en términos de instalación, etc. O sea, definitivamente no es una buena imagen para echar el proyecto de Chamilo, y entonces estamos viendo cómo, sin perjudicar el trabajo de las personas que trabajaron sobre el proyecto de Chamilo SMS, hacer que no impacte la imagen de Chamilo. Entonces, aunque la confusión es más grande todavía, porque Chamilo SMS está actualmente en versión 4, algo así. Entonces, cuando la gente va al sitio web, ve Chamilo LMS, está en versión 1.9, y de ahí Chamilo versión 4, ¿no? Entonces descargan la versión 4 y tratan de instalarlo y se molestan porque ni siquiera el instalador es funcional, ¿no? Entonces se preguntan, ¿no? ¿Por qué me dicen que es tan sencillo? Sí, para mí es una locura, no, no puedo ni instalar. Entonces, eso se explica un poquito, eso es para que ustedes, como voceros de Chamilo, sepan de esto, porque es muy importante que dentro, por lo menos, de nuestra comunidad estemos informados de esa diferencia. Entonces, el proyecto mismo, que está encajado por la asociación, tiene como objetivo mejorar la educación. ¿Ya? Eso es su primer objetivo, hacerlo a través de un software. Bueno, hay distintas formas de manejar la mejora de la educación, hacerlo a través de eventos y a través de la promoción del software mismo. O sea, aunque Chamilo exista, sea gratuito, etc., muchos de ustedes me dijeron ayer, Moodle es mucho más conocido, ¿no? O sea, yo tengo problemas porque mi institución quiere Moodle, porque no conocen otras opciones. Es principalmente eso, no es que sea mejor o que sí, es distinto, y ciertas cosas son mejores, o ciertas otras cosas, como el diseño y las sencillez, son mucho peores en Moodle. Entonces, hay diferencias, pero el problema es que la gente no sabe de esta otra opción, ¿no? Entonces, el objetivo de la asociación es asegurarse que todo el mundo sepa.
lo hace a través de eventos, a través de promoción, en internet, en distintos medios, pero seguramente muchos de ustedes que no viven directamente en Bélgica, España o Perú, donde estamos realmente más activos, logramos alcanzar los niveles de popularidad de Moodle en los tres últimos meses, fue sorpresa mía, pero en las búsquedas de Google pasamos en Perú la cantidad de búsquedas para Moodle en Google y en Bélgica estamos a 80% algo así. Entonces estamos en progreso, estamos analizando los métodos que nos permitieron llegar ahí y estaremos reproduciendo esto para lograrlo en otros países, al menos ya en Latinoamérica. Esto es el proyecto Chamilo, el software mismo es la ejecución de este plan, ¿no? La ejecución de la mejora de la educación a través de un sistema que permita sencillamente a los profesores armar mejor sus cursos, estructurarlos mejor, difundirlos más, hacer que sean más disponibles para toda otra comunidad que normalmente no podría tener acceso a este tipo de educación, a este nivel de educación. Es importante para nosotros, importantísimo para el software, sea el sencillo de uso, porque es nuestra ventaja mayor frente a otras plataformas de e-learning en el mercado. Entonces, como se habrán dado cuenta, hacemos esfuerzos considerables para eso y se lo vamos a, de nuevo, de todos ustedes ayer, creo que 80% empezaron por decirme gracias, Chamilo, es fantástico, mucho más sencillo que Moodle, ¿no? A mí me gusta mucho que me lo digan, así que no más. Pero también es importante para nosotros que tenga una calidad profesional, o sea, que permita hacer el seguimiento correcto de todas esas actividades que se tienen en un portal, que permita elaborar reportes de actividades, etc. Es importante que sea liviano, o sea, que no cargue mucho, que no sea lento. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que la gente lo pueda usar en cualquier dispositivo. Hace 3 años hicimos un proyecto con el proyecto Una Laptop para Cada Niño, las laptops verdes, bueno, el proyecto que iba a ser una laptop a $100, nunca bajó a ese precio, pero y llegamos a instalar Chamilo como servidor en una de esas laptops, que es de poquísimos recursos, ¿no? Y el objetivo de esto era que en una escuela lejana donde no hay recursos tecnológicos, pero sí han recibido 20, 40, 80 laptops, puedan usar una de esas como servidor para toda la escuela. ¿Ya? Y funcionó porque Chamilo es liviano. O sea, si se intenta lo mismo con otras plataformas, y learning probablemente no. Entonces, quiero terminar nada más esta presentación por enunciar una serie de puntos de Chamilo 1.10, de la próxima versión de Chamilo que sale en agosto, para que tengan una idea de lo que viene a futuro. Mañana, en la mañana, primera presentación, creo también, vamos a hablar un poquito de los proyectos a futuro de Chamilo, pero la idea es que, a lo menos por ahora, tengan una idea de lo que viene a corto plazo, ¿no? Entonces, Chamilo 1.10 es la versión que sigue la versión 1.9.10.2, para los que están lo más actualizado hoy, y va a permitir totalmente, como siempre, migrar de la versión 1.9 a la versión 1.10 sin ningún problema, ¿no? Siguiendo el instalador, paso a paso, migrar a la versión siguiente. No sé cómo explicarlo exactamente, pero digamos que si yo soy profesor dentro de un colegio o dentro de una universidad y tengo que asignar una tarea a mis alumnos, a veces tengo el problema que no sé qué otras tareas tienen planificadas mis alumnos. Y en Chamilo hasta ahora tenía mi calendario y mi calendario solo me permitía ver las tareas que yo había asignado a mis alumnos. A partir de ahora, lamentablemente solamente se usan la noción de sesiones que vamos a ver en la presentación siguiente, van a poder compartir eso, o sea, visualizar en su calendario de profesor cuáles son las tareas que tienen esta clase de alumnos, ¿no? Este grupo de alumnos, qué tareas ya tienen programadas para no sobrecargar. Hemos integrado OpenBadge, que es un sistema de gestión de competencias, pero estándar, o sea, es un estándar internacional reconocido, un estándar abierto que permite integración de otros sistemas sin pedirnos cualquier cosa específica, y permite en la red social, para los que conocen un poco Chamilo, en la interfaz de la
red social van a tener su foto y van a tener una nueva sección aquí que dice competencias, donde van a poder lograr una insignia para cada una de las competencias que van logrando, y eso aparece en la red social, lo que significa que las demás personas que están en la red social pueden visualizar mis competencias también, ¿no? Hemos agregado WebRTC, ahí ven en la foto Ángel y yo, Ángel está ahí al fondo. Es el que ha hecho el trabajo. WebRTC es otro estándar abierto que permite usar videoconferencias sin plugin Flash o Java o cualquier otra cosa. Eso significa también que se puede usar a través de tablets y de celulares, de smartphone, sin necesidad de software adicional, etcétera. Simplemente conectándome a la página web de mi campus, puedo iniciar una conferencia uno a uno por ahora. No permite tener muchas personas conectadas, pero por lo menos no requiere de instalación de software tedioso para un servidor de videoconferencia. Hemos hecho muchos cambios para permitir una mayor customización a nivel visual. Estamos trabajando ahora en un proyecto específico donde quieren más, seguramente todos ustedes habrán escuchado de gamification, ¿no? Transformar el aprendizaje en juego, más o menos acercarlo más del juego para hacer que sea más atractivo, más divertido, más de videoconferencia. Aquí vemos un ejemplo donde aquí vemos que la lista de diapositivas que se usaron durante la conferencia, con el tiempo en el cual empezó esta diapositiva, puedo simplemente dar clic en esta y directamente me posiciona aquí en el momento en que empezó esta diapositiva. Hemos cambiado de editor textual, que está incrustado dentro de Xamiro para las introducciones de cursos, para la elaboración de nuevos documentos, con una nueva versión, no es realmente una nueva versión, es más como otro proyecto, pero muy similar, que permite el uso a través de tablet, a través de Safari, entre otras cosas, que había muchos problemas en las versiones anteriores con Safari para el editor, y permite integrar videos en formato HTML5, significa que tampoco se necesita el plugin Flash. Hemos agregado la posibilidad de customizar iconos en la página principal del curso para que cada profesor pueda cambiar un icono a otro, ¿no? O sea, simplemente aquí vemos, por ejemplo, normalmente es el icono de chat, que es una burbuja amarilla, la he cambiado por un icono de micrófono, ¿no? En el ejemplo. Hemos agregado tipos de preguntas, o preguntas calculadas, ya estaba disponible en la versión 1.9, hemos hecho algunas modificaciones. Es una funcionalidad que copiamos sin vergüenza de Moodle, pero básicamente la hemos simplificado un poquito. O sea, es el tipo de pregunta que me permite poner variables, es decir, por ejemplo, Juanita tiene 7 manzanas y tiene que repartirlas entre sus 4 hermanos, ¿cuántas manzanas tendrá cada uno de sus hermanos? ¿No? Entonces hay 3 variables ahí, hay 7 manzanas, 4 hermanos y la respuesta. Y puedo simplemente elaborar la fórmula y pedir a Xamiro que me calcule 10 variaciones sobre esa fórmula, ¿no? Y que cada alumno que tome la pregunta tenga otra variación, ¿no? O una variación al azar.